Pues qué hola, pandilla de YouTube. ¿Cómo están reportándose una vez más? Ey, ¿a dónde vas? Claro que sí, un dropshot. Uno más, sacamos el UAV. Lo lanzamos y con eso encendemos al nivel 20, al nivel que 18 de prestigio número 2. Tratamos de matar a este güey. Yo pensé que me iba a matar, pero no. Lo bueno que a veces dan lagueadas y los consigues matar. A veces te matan. Matamos uno más como uno para la cuenta. Andamos aquí recargando para irnos al siguiente. A tratar de encontrar al siguiente enemigo, pandilla. Pero pues, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Reportándose una vez más el Diamond. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Advanced Warfare. Lo que van a estar viendo a continuación es un gameplay de, si no mal recuerdo, que de tres, vean, me sigue pasando lo mismo. Me quedé como que muy acostumbrado a esa forma de disparar y sé exactamente, digamos, cuántas balas necesitan. Eso me pasaba, eso se me quedó desde Modern Warfare 3. Disparaba ciertas balas, digamos, y después dejaba de disparar porque yo sabía que con esas que lancé se iban a morir. A veces sigue pasando aquí, a veces no. Y como se dieron cuenta ahí, dejé de disparar porque yo pensé que se iba a morir con esas balas, pero no. Seguí, tuve que volver a... Me sorprendí porque no me mató y tuve tiempo de volver a apuntarle, recargar, de apuntarle y volver a matarlo. Llevamos una rachita de 10. Y pues bueno, pandilla, eso es un poquito hablando del gameplay. Como les digo, 33 a 9. Una partida interesante aquí. Ah, chequen esa vaca. No, ni yo me la creo. Saltó y ni siquiera me dio, me volteó y no sé ni cómo me dio, pero bueno. Son 33 bajas a 9, un gameplay bastante interesante en este mapa de Detroit. Me van utilizando el arma que les recomendé hace como dos videos. Ahorita he estado utilizando otro tipo de armas. Esta partida desde el día de ayer o antier, donde estaba jugando todavía con esta, donde les había dicho que había subido hasta cierto nivel con esta arma. Bueno, es de esos días, pandilla. Y hoy quería platicarles un poquito acerca de lo que es la conexión del juego, pandilla. La verdad que ha estado muy lagueado el juego. A veces hagan de cuenta que trato de matarlos y simplemente no puedo. Un ejemplo fue el video del día de ayer en vivo, donde se dieron cuenta que le estaba yo disparando ya a un güey que estaba rojo y él me disparó con poquitas balas y me mató. Yo le disparé y le alcancé a dar, pues en el video se apreció que le alcancé a dar aún estando rojo y aún así ni lo maté. Hay veces en que hagan de cuenta que le estoy disparando yo por la parte de atrás, ¿no? Le da tiempo de voltearse y yo le sigo disparando y me mata. Y cuando yo veo su cámara de él, supuestamente yo estoy disparando hacia otro lado y ya no le estoy dando a él. Mis balas se ve como se pasan hacia otro lado. Chéquense esta jugada donde estás de Team Marine de Doping Web. Y no te me esconda, no te me esconda. Estamos aquí compitiendo a ver quién ganaba. Y pues me ganó, me hizo un jump shot, me hizo... ¿Qué más me hizo? Un drop shot y pues hizo una muy buena jugada de parte ahí del camarada. Pero pues no le sirvió de mucho. Lanzo una conclusión ahí, toma tú. Pero bueno, regresando al tema, pandilla, les estaba diciendo de la conexión. Se me hace un poco mala onda. Estaba yo checando lo que es el Twitter del güey este, el cofundador. Chequense esa jugada, es de lo que les estoy hablando. A ver, no, ya no se alcanzó a ver, pero bueno. Estaba checando el Twitter del cofundador de Sledgehammer Games y estaba diciendo que supuestamente servidores dedicados, pero híbridos. La verdad, yo con todo, no sé. No tengo ni idea cuánto se gasten en poner servidores dedicados, digamos, hagan de cuenta como en Battlefield o como en cualquier otro tipo que lo, en otro tipo de juego que los tenga. Tal vez Titanfall los tiene, no sé, porque no lo jugué y vi unos cuantos gameplays de ese juego. Pero hagan de cuenta que si ustedes están jugando este juego y le ponen el botón para, digamos, para ver el marcador o ver a los enemigos, se van a dar cuenta que la conexión está cambiando constantemente. O sea, no es que te quedas con 3 rayas o 4 toda la partida o simplemente hay mala conexión. No, ni siquiera cambia de host. Hagan de cuenta que así se queda toda la partida cambiando constante. Tienes 3, de repente tienes una raya, después 2, después así, después hasta ni puedes jugar a gusto. Y es muy raro que cambie de host. De hecho, de todas las partidas que llevo ya jugando, que soy prestigio, como les digo, ya alcancé el prestigio 3, pandilla. Que por cierto, después de este video, un poquito más, después de una o dos horas, voy a subir
el capítulo 2 de Road to DNA. Ahí se ve cómo cambian de host, cómo cambio de host. Y es la primera partida desde que compré el juego que me hacen un cambio de host. Y como les digo, se me hace muy mala onda que con tanto dinero que sacan cada año con este juego, y no pueden ser que menos o que más, me imagino que por lo menos superan una cifra que ellos tienen en mente, ¿no? Porque dan de cuenta que la gente compra Call of Duty tratando de darle otra oportunidad a este juego, la merece. Es un juego duro de sacar gameplays, pero la verdad muy divertido, muy entretenido, nada que ver con Ghost, que aburrido y que no sabía que nadie se movía, todos campeando. No, aquí todos andan moviéndose, todos andan tratando de, se podría decir que jugar al objetivo. Y digo, si el juego se vende, ¿por qué no poner servidores dedicados? El único que yo creo le haría falta a este juego, porque es muy bueno, te diviertes mucho, puedes andar corriendo, hay muchas formas de esquivar al enemigo, digamos los super saltos, puedes hacer un salto a la izquierda, un dash, se llama dash, y los evades muy chido. Yo creo que lo único que le hace falta a este juego para que sea un juego completo son los servidores dedicados, una muy buena conexión, porque al menos hasta el momento estamos ya, digamos, como que a una semana de que salió el juego, no es muy pronto, tal vez más adelante las arreglen, pero de momento la verdad eso es algo de lo que me ha molestado. Y hasta aquí el gameplay, pandilla. Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes, si ya tienen el juego, qué es lo que opinan de la conexión, deberían mejorarla, claro que desde luego que sí. Dejen sus comentarios en la parte de abajo y espero que haya sido desagradable, pandilla. Nos vemos el día de mañana, chequen última baja, sabía que me iba a llegar por ese lado. Adiós.